gracias a mi Dios, a la dama y caballero, a todos los conductores y a todos los pasajeros, así yo me gano el dinero, para mí sobrevivir es lo primero, le di gracias a mi madre y a mi hermana, con esa moneda me rebusco los de la semana, y como pueden ver, somos dos estilos, dos vidas que mantener, sin hacerle el mal a nadie. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Mi nombre es Harold Sosa y me dedico a hacer un proceso de fotografía que acá es conocido como fotoagüita, y también me dedico a la fotografía digital. Bueno, me dedico a hacer este proceso de fotografía porque mi abuelo era el dueño de esta cámara. Cuando yo era pequeño, mi abuelo me enseña a manejar la cámara y pues yo ahí me empiezo pues a meter en el cuento con eso. Yo era como la compañía que le hacía al abuelo. Entonces yo miraba como las imágenes cuando él las hacía y pues a mí se me hacía pues muy... O sea, no, eso era muy, muy atractivo para mí, porque ver una, o sea, no, como magia, pues, ¿sí? Sacar una imagen en una cajita con químicos ahí, eso me gustaba mucho. A la 1, a las 2, y a las 3, ¿qué 2? Cámara, 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 tío, cámara, tío. Entonces, la primera toma que yo hago sale así, que es el negativo. Lo que yo hago es que al negativo vuelvo y le tomo otra foto para que salga el positivo, o sea, una foto. Sí, vamos a hacer otra también. ¿Cuál se me cayó? Ah, esa es la que está. ¿Es de ahí mismo? ¿Cuarto oscuro? Ahí mismo es el cuarto oscuro. Lleva las 5 minuticos en la mano, que sé que... Bueno, está bien. Genial. Mi abuelo desde muy joven empezó a ser fotógrafo de parque toda su vida. Pues también hizo fotografía de 35 milímetros y todo. La fotografía análoga es muy bonita. Pues yo, por ejemplo, les digo siempre a los pelados que están estudiando fotografía que es muy importante que ellos aprendan la fotografía análoga, ¿sí? Porque ahorita, por ejemplo, ellos se meten a lo digital y se saltan un paso grandísimo y por ejemplo, a uno como fotógrafo lo vuelve a uno más preciso en la técnica, ¿sí? En todo. Y la fotografía es muy importante, ¿sí? Para todo, o sea, no, históricamente, documentalmente, por ejemplo, yo creo que lo que mi abuelo hizo en la época fue un registro que tuvo, pues imagínense, muchísima gente que fotografió, eso es como la historia de Bogotá, ¿sí? Pues en retrato, ¿sí? De las épocas, y ahorita, por ejemplo, yo estoy haciendo eso, por ejemplo, yo lo que hago es que guardo todos los negativos como archivo, lo que hago, como para tener ese archivo ahí, ¿no? De todas las personas que se ha pasado pues por la cámara. Mi abuelo también pues fotografió a mucha gente importante de la época, le tomó una foto a Gaitán, yo tengo el negativo original. Entonces mi abuelo, por ejemplo, lo que él no hizo fue llevar un archivo, él daba los negativos o los vendía o los regalaba. Y pues cuando él empezó a trabajar, él le fotografió a muchas personas, a políticos, a gente famosa, actores, a cantantes, a muchas personas. Como mi sitio de trabajo es acá en el centro, entonces acá personajes
De todo tengo, de todo. Retratos muy chéveres, sí, porque pues, la gente que viene acá, pues, tengo actores, muchos actores y cantantes. Tengo, por ejemplo, le hice la foto a Mario, el de Doctor Crápula, le hice el retrato a Javier, el de Alerta Camarada, Javier Bonet, y gente así famosa. Por ejemplo, una vez me contrataron para hacer una foto acá, un desnudo para las ojos. Entonces, en plena, con toda la gente acá, eso sí fue un poco como lo que me va a pasar así más. Entonces toda la gente acá, la modelo desnuda y toda la gente, pues, fue difícil porque la gente pensaba más que todo las mujeres, ay, eso es pornografía. Entonces no nos podíamos, o sea, no, tanto la modelo como yo, pues para trabajar así, sí estaba una mamera porque toda la gente ahí, sí, fue difícil. Pues Bogotá como escenario fotográfico es muy, muy bueno, o sea, no, por ejemplo, lo que digo, o sea, no, en tanto todos los personajes como locaciones que uno puede encontrar, más que todo acá en el centro, es pues muy chido porque acá se encuentra de todo, tanto culturalmente como personajes, por ejemplo, también, o sea, no, pero todas las tribus urbanas, esos personajes que son únicos, que no se encuentran en otro lado, sino solamente acá en el centro. Cine, arte, cartelera, películas. Estamos a las regiones. Música, películas.